El 2023 nos presenta un problema inesperado para muchos. El Banco Central de la República Argentina evalúa bajar la tasa de plazo fijo tradicional, que hoy está en 75% TNA, es decir, un 107% de tasa efectiva anual. Pero, ¿por qué quiere bajar la tasa del plazo fijo? En sí, el Banco Central subió la tasa porque se lo pidió el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Lo que le exigía era una tasa real positiva. Ese es uno de los puntos del convenio entre Argentina y el FMI en el reciente acuerdo de facilidades extendidas. Por ese motivo, para cerrar el último trimestre cumpliendo con ese punto, lo subió de manera tal que superara ampliamente a la inflación. Hoy estás ganando un 7% de tasa real con el plazo fijo tradicional y fue la segunda mejor inversión del año, solo desplazada por el Merval, que se disparó este último mes, como te lo muestro en el video anterior que te voy a estar dejando acá abajo en la descripción. La pregunta que muchos se hacen es: ¿será sostenible esta tasa de plazo fijo a lo largo del 2023? Y la respuesta es depende. El Banco Central puso sobre la mesa la posibilidad de bajar la tasa dependiendo de lo que pase en el primer trimestre del año. Es decir, indirectamente nos está diciendo que tenemos 3 meses más con tasas del 107%, lo que muchos llaman el veranito financiero. Digamos que es la última ventana que tenemos para hacer muchas de las estrategias que te he explicado a lo largo del año en este canal con respecto al plazo fijo. Si la inflación cae por debajo de las expectativas, entonces esto le da el visto bueno al Banco Central para empezar a bajar de a poco las tasas. En el mientras tanto, tenemos 3 meses para generar ingresos pasivos con el plazo fijo. Déjame en la caja de comentarios si vos crees o no que el Banco Central va a bajar la tasa de plazo fijo en el 2023. Contame cuáles son tus proyecciones. En la descripción te voy a estar dejando el simulador de plazo fijo del Banco Nación y también un simulador de plazo fijo UVA para que puedas probar las estrategias que te voy a comentar ahora y hacer tus propios cálculos. Estos simuladores de plazo fijo te van a permitir organizar mejor los próximos 3 meses y hacer cuentas de cuánto podés llegar a ganar de ingresos pasivos con los plazos fijos. Veamos algunas estrategias que podés aplicar ya mismo en el 2023 para generar ingresos pasivos con el plazo fijo. La última que te voy a nombrar te permite hacer dinero, ganar plata a través del plazo fijo sin tener plata. Literalmente, vas a hacer un plazo fijo sin plata. La gente está sacando hasta un sueldo extra con esta última estrategia. Número 1. PLAP. Esta estrategia la detallé hace un par de meses y los pocos que la vieron se llenaron de dólares. PLAP significa PLA de plazo fijo y PD de ingresos pasivos dolarizados. La estrategia PLAP es muy pero muy simple y consiste en aprovecharnos del retraso cambiario del dólar. O sea, la variable clave acá es que la devaluación tiene que estar lo más planchada posible y retrasada con respecto a la inflación. Esto genera lo que se llama brecha y lo que comúnmente se conoce como bicicleta financiera. Cambiás pesos por dólares baratos y los sacás. Es decir, la estrategia funciona porque la devaluación está muy por detrás de la inflación y por ende también está detrás del plazo fijo. Lo que hacemos en sí es convertir la tasa extraordinaria del plazo fijo a dólares y después hacemos lo que queremos con esos dólares. Por ejemplo, un plazo fijo en dólares para simplificar. Es decir, tenemos 3 elementos. El plazo fijo en pesos, que hoy paga un 75%, el dólar MEP, que hoy está en torno a los 330 pesos, y el plazo fijo en dólares, en este caso, que paga entre un 1 y un 2,5% anual en dólares. La estrategia es muy pero muy simple. Básicamente consiste en crear un plazo fijo tradicional en pesos a 30 días. Lo que buscamos es sacar la máxima tasa posible hoy en el mercado, que es del 75%, con miras a lo que pueda llegar a pasar a futuro. Esto nos estaría dando un 6,25% mensual. Acá tenemos 2 opciones. Convertimos el interés a dólares o reinvertimos los intereses durante nuestros 3 meses proyectados. En el primer caso, convertimos los intereses a dólares y los ponemos en un plazo fijo en dólares para simplificar. Así ganamos menos tasa promedio, pero nos quedamos más tranquilos porque estamos haciendo las conversiones. O tenemos la segunda opción, donde aguantamos reinvirtiendo trimestralmente para ganar más y tener más dólares. Esto ya va a depender de tu aversión al riesgo y si crees o no que la devaluación se va a mantener en 330 y 360 más o menos para que la estrategia funcione con las tasas de hoy. Mientras más baje el dólar, más vas a ganar vos. Te dejo el video detallado con una explicación completa acá abajo en la descripción. Recordá que yo no soy asesor financiero y que esto es simplemente a título informativo y educativo. Número 2. Plazo fijo 7.21 invertido. La llamé así porque es la asignación que yo le doy a las distintas variables. Lógicamente vos vas a poder adaptar cada variable de acuerdo a tus objetivos y a tu capital disponible. Esta estrategia consta de tres elementos. El plazo fijo tradicional, que se lleva el 70% de mi capital. El plazo fijo UVA, que se lleva un 20%. Y el ahorro flexible, que se lleva un 10%. De ahí el 7.21, 70%, 20% y 10%. De esta forma, si tenemos un capital mensual de 100.000 pesos argentinos, lo dividimos en 70.000 por un lado, 20.000 por el otro y 10.000 por el otro. El 70% del capital va a plazo fijo tradicional con reinversiones mensuales, con un lapso máximo de 3 meses según nuestro supuesto de que va a cambiar la tasa. Mes a mes reinvertimos la tasa más el capital y nos aprovechamos del interés compuesto. El 20% del capital va a ir a plazo fijo UVA precancelable para así poder, a partir del día 30, sacar el dinero en caso de una urgencia. Esta parte la vamos a usar para cobertura. Y por último tenemos el 10% restante, que es para ahorro flexible en alternativas como Ualá o naranja x. Esto es para manejarnos en el día a día. Siempre, pero siempre se necesita plata para hacer algo, tenemos que tener una caja chica, así que es bueno tener esta plata generando rendimientos. Te dejo la estrategia completa, bien detallada, acá abajo en la descripción. Número 3. Plazo fijo tarjeta. Esta es una opción increíble. Nos permite ganar plata sin plata. No entiendo la verdad cómo la gente no la aplica. Hace más de 3 años que vengo hablando de esta estrategia. Es increíble. Es algo compleja y tenemos que tener mucho cuidado, ser muy ordenados, pero ganás plata sin plata. Y eso que solamente te voy a explicar ahora, una pequeña parte de la estrategia, porque esta estrategia genera muchos beneficios, además del que te voy a comentar hoy. Tenemos dos elementos, el plazo fijo tradicional y una tarjeta de crédito. Lo primero que tenés que saber es que las tarjetas de crédito tienen 2 fechas. La de cierre, que es cuando corta la tarjeta y deja de computar los gastos, que abarca más o menos unos 30 días desde el cierre anterior. Y la fecha de pago, que es cuando tenemos que pagar lo que debemos de la tarjeta. Esta fecha abarca 10 días más o menos, dependiendo de la tarjeta, desde el cierre. Esto nos permite tener hasta 40 días de financiación gratis a tasa cero. Compramos hoy y pagamos en 40 días si hacemos las cosas bien. ¿En qué consiste esta estrategia? Te la voy a mostrar de manera muy simple. Te voy a mostrar la alternativa más sencilla de esta estrategia. Si querés ver opciones más complejas, abajo tenés el video. Supongamos que cobramos un sueldo de 50.000 pesos argentinos. Nosotros automáticamente cobramos el sueldo y lo primero que hacemos es empezar a pagar gastos en efectivo, con tarjeta de débito, transferencias, etc. Y si sobra algo, lo ahorramos y lo metemos a plazo fijo. Acá no vamos a hacer eso. Con esta estrategia, ni bien recibimos esos 50.000 pesos, los metemos a un plazo fijo a 30 días sin perder ni un minuto. Vos dirás, pero pará, si hago eso, ¿de qué vivo? Vas a utilizar tu tarjeta de crédito. Tan simple como eso. Vas a pasar todos tus gastos por la tarjeta y al final del mes, cuando te llegue el resumen que vas a tener que pagar sí o sí en su totalidad, se te va a liberar el plazo fijo más los intereses. Supongamos que gastaste con la tarjeta los 50.000 pesos enteros. Te van a quedar los intereses gratis sin haber hecho nada, pero nada extravagante. En otras palabras, creaste plata sin plata realmente. Y no es poca plata, porque estás hablando de que hoy, en el primer movimiento, vas a ganar más o menos 2.000 pesos. Y con interés compuesto podés ganar entre 30.000 y 35.000 pesos al año, solamente capitalizando la parte de los intereses y volviendo a poner los mismos 50.000 pesos cada vez. Es decir, sin sumar más capital, más allá de los intereses, vas a sacar como mínimo más de medio sueldo. Por ejemplo, el primer mes pones los 50.000 pesos, ganás 2.000, al mes siguiente cobras tu sueldo otra vez de 50.000, sin aumento, sin nada, le sumás los 2.000 del mes anterior y pones 52 y así sucesivamente. Solamente sumás el interés porque entiendo que no pudiste ahorrar nada más. Es decir, este es un caso extremo en donde te gastás todo, no ahorrás absolutamente nada, no te aumentan el sueldo, no nada. O sea, es un caso muy extremo porque generalmente un poco poco vas a poder ahorrar, no te vas a gastar todo, algo siempre te va a sobrar y eso lo vas a poder ir acumulando. Es realmente una verdadera locura. Estás sacando medio sueldo en el peor de los casos y en un caso más o menos real estarías sacando un sueldo o un poco más de un sueldo al año extra sin hacer absolutamente nada más que esto y sin tener realmente plata. Estás creando plata de la nada. Y esto sin contar el cashback, sin contar los puntos de la tarjeta de crédito, sin contar muchos otros beneficios, ventajas y demás que tienen las tarjetas y que podés sumar a esta estrategia. Esto se vuelve mucho más complejo y puedes sacar 2 o 3 sueldos al año, incluso mucho más. Así que te invito a que profundices sobre esta estrategia. Te voy a estar dejando un video acá abajo detallado en la descripción para que puedas ampliar tus conocimientos sobre esta estrategia. Y si querés que haga un video totalmente detallado con todas las opciones que tiene esta estrategia, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado. Y ahora te pregunto, ¿qué opinás vos con respecto al 2023? ¿Cuál va a ser la mejor inversión? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visítanos en www.academiasimple.com. Acá abajo en la descripción te voy a estar dejando un curso totalmente gratuito sobre inversiones. Y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!